Es para mí un honor ser el representante de este municipio, ya que tengo la responsabilidad de presidir este ayuntamiento. Les agradezco por la confianza depositada en su servidor, comprometiéndome día con día a seguir mejorando y avanzando para cumplir los objetivos propuestos en esta administración. El honorable ayuntamiento, presidido por el ingeniero Pablo Freire Prieto, presidente constitucional de Santa Cruz de Juventino Rosas, Guanajuato, tiene el honor y el placer de darles la más cordial bienvenida al primer informe de gobierno de la administración 2009-2012. Una ciudad con participación ciudadana. Con una buena planeación, invertimos en el municipio 105 mil pesos más la suma del Estado, con otra cantidad de 210 mil pesos en la implementación del programa Más. Esto para brindar una mejor atención y un mejor servicio a la ciudadanía. Se ha participado a nivel nacional en el programa Desde lo Local, logrando obtener uno de los mejores lugares a nivel estatal para el municipio. Adquirimos un sistema para el pago y registro de predios con un valor de 232 mil pesos. Esto para dar mayor atención y rapidez a los trámites de los ciudadanos, lo que ha permitido a la fecha recaudar un total de 31.348.389 pesos en impuestos. A la fecha se realizó la elección de delegados y subdelegados en las 61 comunidades que conforman el municipio. También integramos el Consejo de Planeación del Desarrollo Municipal, COPLADEM, con pagos de 1.393.350 pesos y el pago de intereses de 29.905 pesos, se ha saldado la deuda pública municipal con Banobras en administraciones anteriores. Un Juventino Rosas sustentable para todos. Hemos fortalecido a la microempresa con un monto de 1.350.250 pesos, dando beneficio a 150 microempresarios. Gestionamos ante Fondos Guanajuato recursos por más de 3.699.462 pesos, logrando así beneficiar a más de 60 microempresarios y logrando la participación de 3.446 personas. Hemos fortalecido empresas con equipo y maquinaria, elevando los empleos y logrando una inversión de 822.250 pesos. En la Expo Feria Bicentenario 2010 se contó con una afluencia de 70.527 asistentes provenientes de los diferentes estados de la República, lo cual la convierte en una de las mejores fiestas del estado. En el ámbito turístico se ha contado con eventos al aire libre, logrando una asistencia de 20.000 personas y dejando una derrama económica al municipio de 6 millones de pesos. En activos productivos se logró beneficiar a 32 familias con una inversión de 1.788.904 pesos. Promovimos la adquisición de 250 paquetes de insumos productivos con una inversión de 1.550.000 pesos. Rehabilitamos 6 caminos sacacosechas de 1.718 hectáreas, apoyando a 384 familias a través de una inversión de 400.000 pesos. Construimos 10 bordos para la recuperación de mantos acuíferos con una inversión de 400.000 pesos, beneficiando a 113 familias del campo. Con el apoyo del gobierno federal, gestionamos recursos para el programa 70 y más, esto para beneficiar a 4.286 santacrucenses. En el sector agropecuario, beneficiamos a productores con 129 sacos de semilla de maíz con un costo de inversión de 51.600 pesos. Construimos 8.752 metros cuadrados de piso firme en beneficio de 429 santacrucenses en el medio rural con una inversión de 1.157.513 pesos. Un Juventino Rosas integral y con derechos humanos. Destinamos 20 millones en seguridad pública. Hoy en día, todos los elementos de policía cuentan ya con un seguro de vida, además de capacitaciones, y los 20 elementos que en este momento se encuentran cursando la carrera técnico en policiología en el Instituto Estatal de Ciencias Penales del Estado. A la fecha, se han adquirido 3 motocicletas y 2 camionetas para seguridad pública, con un costo de 661.266 pesos. Gracias
gracias al DIF municipal, hoy Juventino Rosas cuenta con un recurso de 6.300.000 pesos para realizar obras en beneficio de la sociedad santacrucense. Hemos logrado ampliar las rutas de recolección de basura con una cobertura del 93% de las comunidades. Se mejoró la prestación del servicio de agua potable y se saldó el adeudo contraído con la anterior administración, incrementando en un 11.18% la recaudación, así como la operación con equipo propio. Invertimos 1.465.888 pesos en la obra de sectorización de circuitos hidrométricos, beneficiando a 6.800 santacrucenses. Un Juventino Rosas en vías de desarrollo social, solidario y de calidad. En atención al deporte, se han destinado más de 1.200.000 pesos con la finalidad de atender al deporte y apoyar a la juventud. En el ramo cultural, hemos logrado, a través de la Casa de la Cultura, impulsar las actividades artísticas y culturales en todo el municipio, para lo cual hemos aprobado un subsidio de 2.400.000 pesos. La educación es una de las preocupaciones más importantes en esta administración, con acciones que nos han permitido contar con 3 universidades de nivel superior, tales como la UNIDEC y la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Con una participación municipal de 579.865 pesos, distribuimos 1.861 becas. Distribuimos a la población del municipio 2.800 paquetes de útiles escolares con una inversión de 294.667 pesos. En escuelas de calidad, invertimos durante el presente periodo 700.000 pesos en infraestructura educativa y en el rubro de escuela de calidad se invirtieron 267.300 pesos. Hemos concluido un total de 7 acciones de obra, tanto en la cabecera municipal como en diversas comunidades, con una inversión de 13.382.441 pesos. Concluimos la primera etapa del módulo Comudag. Ampliamos el gimnasio de la Deportiva Norte. Construimos los andadores y banquetas de igual forma, aplicamos recursos por más de 2.578.289 pesos. De igual manera, se ha atendido el área de ecología con una inversión de 611.320 pesos. Por medio del programa Mi Hogar en Guanajuato, se han otorgado créditos favoreciendo a las familias santacrucenses con una inversión de 700.000 pesos. 80 lotes entregados del programa Te Late Tu Lote con una inversión de 3.982.500 pesos. En beneficio de 250 santacrucenses, destinamos una inversión de 492.968 pesos en el área de salud, con una inversión de 2.100.000 pesos destinados al programa Techo Digno. A través del programa Oportunidades, el gobierno federal ha invertido 32.831.920 pesos en beneficio de 5.009 familias del municipio. El programa de apoyo alimentario, PAL, ha beneficiado a 426 familias del municipio con una inversión de 1.348.530 pesos. Destinamos 198.425 pesos en entubamiento de agua de la presa Guadalupe. Síndicos y regidores han hecho una aportación de 376.884 pesos para atención de necesidades de la ciudadanía e instituciones del municipio. Es el momento de dar las gracias a todos ustedes por ser partícipes de este primer informe de gobierno. Sigamos trabajando unidos por un Juventino Rosas. Administración 2009-2012.